Ayer al mediodía una banda de delincuentes efectuó un robo con intimidación, con arma de fuego, que afectó al local Emporio Echaurren ubicado en la calle clave número 243 de Valparaíso. Personal de la sección de investigaciones policiales de la segunda comisaría de Valparaíso realizó diferentes diligencias para identificar a uno de los sujetos que participó activamente en el robo. Este fue identificado con las iniciales NESC, de 32 años, quien era el que portaba el arma de fuego con que intimidó a los trabajadores del local, sustrayendo la suma de 700 mil pesos en dinero en efectivo, un notebook y un teléfono celular. El detenido tenía antecedentes penales, tiene 39 detenciones previas y la mayoría de ellas por delitos violentos asociados a robo con intimidación y robo con violencia. El fiscal de turno instruyó pasar a control de detención por el delito de robo con intimidación a este sujeto, quien fue dejado en libertad y con prohibición de acercarse a las víctimas por el juez de garantía de Valparaíso, sorprendentemente ya que cumplía una condena de reclusión nocturna domiciliaria. Valparaíso al día, Plaza TV.